y nosotros continuamos con el programa y la verdad que estoy emocionado porque ya no falta nada para esta Navidad. Nada. Solo 4 días y hablando de la Navidad, oye, Dulcela, qué buen show que haces de la Navidad. Gracias. Sí, el día de ayer estuvimos en La Perla, que es el orgullo del Callao. Estuvimos con muchísima gente, más de 4.000 personas, la pasamos bonito, el show estuvo hermoso porque tenemos una dinámica muy linda de interactuar con los niños, que es lo importante, ¿no? Al abrazo, así el es. Cariño, el amor. Vemos en la imágenes paz. A la gran Dulcela con su show navideño que la rompe en este año 2023 en el Callao, todo un furor, Carla. La aquí verdad que tengo 3 cambios para hacerme siempre de vestuario y que corro y subo y bajo. Es el micro, ¿ah? Gracias, como siempre, todos los días lo mismo. Me encanta porque yo la vi el otro día en la Municipalidad de La Victoria, fuimos al encendido del árbol y estaba la pequeñita Claire. Sí, linda. A Claire también la llevo. La llevo sabes porque que es bueno. Sí, es me bueno. Gusta llevarla, ¿sabes por qué? Para ver cómo se desenvuelve también, porque ella es una niña que le encanta mucho la televisión y quiere estar más adelante. Yo no le he puesto mucho, pero la llevo para que se divierta, para que vea cuál es el verdadero sentido de la Navidad, la magia de la Navidad, ¿no? De compartir, de llevar alegría, de llevar felicidad y ver a todos los niños también la alegría de compartir. Pero bueno, la felicidad con ahora ellos. Hay show y ajá. Shows infantiles. Claro, hay verdad. Algunos que transmiten pues mensajes positivos. Como el de Dulcela. Pero hay otros que no creo que a una mamá le encante ver este tipo de show para sus niños. Y eso es lo que ha sucedido. Miren lo que vemos en pantalla a este cómico conocido como pareja de Dayanita, porque la famosa es Dayana, y este muchacho Topito, creo que es. Topito, haciendo show infantil y lo que se puede ver, mira cómo agarra a los niños y hasta hacen chistes de doble sentido. Me apena eso, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos una estructura muy bonita. Ya armamos la estructura desde el inicio hasta el final de nuestro show y cuidamos mucho eso porque también interactúo bastante con Zumba en mi show. Entonces, la idea es llevar alegría, felicidad, sonrisas a los niños que ellos suban a bailar. Claro, ahora, positivo, no maltrato. Pero, no, sobre todo, no hay que confundir que es un show navideño para exacto. Niños con la ilusión de la Navidad y otro es hacer este tipo de espectáculos como se hace en La Chabuca, que ya son para personas con mucha más edad. Perdóname, pero yo ahí no veo personas adultas pero bailando por eso, y o sea, haciendo hay gestos. Que tratar de hay que tratar de diferenciar eso, ¿no? Una cosa es hacer un show de cómicos ambulantes en La Chabuca para gente mayor. Exacto. Y otra cosa es un show para niños ahora, de Navidad. Yo entiendo y seguro muchos papás dirán, sí, pero ya los chicos a esa edad hablan en doble sentido. Uh-huh. Exacto. Sabemos que cuando los niños salen ya en el colegio, los amiguitos pueden hablar lisuras en doble claro. Sentido. Pero no podemos normalizar que un exacto. Niño de esa edad haga esas cosas. Perfecto, tienen sus cositas como chibolos, uno está aprendiendo. Pero hay edades para estas cosas, ¿no? No podemos estar normalizando y hacer que estos niños estén haciendo esas cosas.